Si bien el uso de misiles de crucero y armas guiadas de precisión por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia han sido una constante durante la guerra con Ucrania, no ha sido sino hasta hace pocos días que finalmente se han mostrado a estos sistemas en acción. Y el pasado 23 de marzo de 2022, el sistema de misiles Bastión lanzó 3 misiles contra posiciones ucranianas. Y aunque el uso de estos misiles fue descrito por algunos analistas occidentales como una aparente señal del agotamiento de las reservas de misiles rusos, en realidad esto solo obedece a la rapidez con la que estos misiles pueden atacar blancos de oportunidad, ya que de hecho estos misiles no tienen otros usos previstos durante la guerra. Debemos de recordar que los sistemas de misiles Bastión fueron originalmente posicionados y diseñados para repeler cualquier ataque de un buque enemigo, y en este caso, en Crimea, repeler cualquier agresión de un buque de la OTAN o ucraniano. Sin embargo, estos misiles también tienen capacidades de ataque a tierra, y ahora resultan prácticos misiles de crucero, considerando que no existe ninguna otra amenaza naval en la región, con la flota ucraniana fuera de combate. Sin embargo, Rusia ha logrado demostrar que no se ha quedado sin misiles ni mucho menos, pues tan solo un día después de usar los misiles Bastión, sus corbetas y fragatas lanzaron múltiples andanadas de misiles de crucero calibre contra objetivos en toda Ucrania. Y es por ello que entre los días 23 y 25 de marzo de 2022 se registraron en video el lanzamiento de andanadas de misiles para alcanzar objetivos tanto en Kiev como en otras regiones de Ucrania, destacando depósitos de combustible y puestos de comando. E incluso el pasado 26 de marzo de 2022 se registró un nuevo lanzamiento de misiles por parte de un buque ruso que han alcanzado objetivos estratégicos en la región de Zhytomyr en Ucrania. Aunque a pesar de este prolífico uso de los misiles de crucero basados en corbetas y fragatas, debemos de destacar que el uso de estas armas no es nada nuevo. Y si bien en la guerra de Ucrania hemos visto el lanzamiento de muchos de estos misiles, ya en el conflicto en Siria, estos fueron utilizados en al menos 13 ocasiones y se lanzaron más de un centenar de misiles. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.